Son varios los años de lucha para poder obtener los mismos derechos las parejas del mismo sexo. El tema de la población LGBTI no es un tema de la modernidad, sino es una situación humana que ha existido siempre. Lo vemos en los romanos, en los griegos, en las antiguas civilizaciones, y vemos esos mismos fenómenos aquí en el Ecuador también, en las culturas jamacoa, que manteñó Huancavilca, o en el fenómeno de los enchaquirados en la provincia de Santa Elena. Es algo que está en la naturaleza y en la cultura. Las instituciones como el matrimonio no llegan a entender toda esta diversidad que existe, ¿no? Porque no solo son hombre con mujer, mujer con mujer, hombre con hombre. Hay una diversidad de posibilidades que es como totalmente absurdo solo pensar en como en instituciones rígidas, ¿no? La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 67, menciona que el Estado garantizará los derechos de las familias y reconoce que existen diversos tipos. Pero en la práctica, no se dan las garantías para que se efectúe el matrimonio en parejas del mismo sexo. El 7 de mayo de 2018, Efraín Soria y Javier Benalcázar llegaron hasta el registro civil en Quito para poder casarse. Su pedido fue rechazado, al igual que el de Pamela Troya y Gabriela Correa en 2013. El 31 de agosto de 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ratificó el cese de funciones a los 9 jueces de la Corte Constitucional. Después de varios momentos de lucha, el 4 de junio de 2019, el Pleno de la Corte Constitucional debía debatir sobre la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no tomó una decisión. El 12 de junio de 2019, el Pleno de la Corte Constitucional retomó el tema. Después de revisar los casos de Efraín Soria y de Javier Benalcázar y de Rubén Salazar y Carlos Verde Soto, parejas LGBTIQ+, la Corte Constitucional aprobó el matrimonio igualitario en el Ecuador con 5 votos a favor y 4 en contra. Realizamos varias entrevistas en un lugar representativo de la capital, como es la Plaza Grande. Dentro de este sitio de encuentro social, encontramos diversas opiniones que son fundamentales para entender la visión de la sociedad sobre el tema. Debemos todos comprender que el tiempo, la época ha cambiado y que es perfectamente aceptable. Mi postura es a favor, totalmente a favor. Pues yo totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, creo que todos tenemos el derecho a decidir qué hacer o no con nuestras vidas. ¿Por qué estaría mal? Es una cosa que siempre me pregunto cuando debato con alguien que está en contra del matrimonio igualitario de una pareja de dos personas del mismo sexo. Es como que qué mal están haciendo. O sea, a la larga, creo que, bueno, lo típico, ¿no? Que amor es amor y no por eso una persona es mala. O sea, no por estar con una persona que yo ame, por estar con una chica, estoy haciendo mal. Y es más, tenemos que tomar en cuenta que se logró un derecho, o sea, al fin se pueden casar. ¿Qué más están haciendo? No te van a obligar a casarte con una persona homosexual, no te van a obligar a volverte homosexual. O sea, no hay ningún valor que se haya roto. Yo creo que una persona sigue siendo buena o mala, sea cual sea su orientación sexual. Estamos en un país bastante retrógrado, en un país en el que hay mucha gente que sigue creyendo que ganar un derecho, o sea, como yo digo, o sea, si una persona tiene ciertos derechos y otras no los tienen, es un privilegio. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que es un gran logro y que no debemos dejarnos llevar porque el primer matrimonio ya se divorció. O sea, eso puede pasar en cualquier relación. Estoy totalmente a favor del matrimonio igualitario. Me parece súper importante que finalmente hayamos dado este paso en el cual se da igualdad de derechos tanto a hombres y a mujeres con diversidad sexual. Es genial que se apruebe legalmente algo que involucra derechos humanos desde hace mucho tiempo y que en otros países ya se ha aprobado hace muchísimo tiempo. Que la gente vea que son personas, que finalmente el amor es el sentimiento más puro y es libre y que como tal es justo que se los dé entre dos seres humanos sin importar el género al que pertenezcan o al que se sientan identificados. Totalmente a favor. Creo que como jóvenes tenemos que ser un poco más respetuosos hacia la libertad de todas las personas, especialmente si involucra mucho amor, respeto y creo que son pasos súper grandes los que hemos dado últimamente y hay que seguir en la lucha para que todos los derechos se respeten. Es súper importante creer que el respeto comienza por uno mismo y que tenemos que respetar las decisiones de cada una de las personas, sobre todo con estos actos ya un poco más legales y que se dan con varias luchas que van varios tiempo, entonces creo que es algo súper importante que se ha hecho. Como cristianos, debemos actuar como dice el apóstol: Dios es amor.
por lo que debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nos emociona muchísimo y que estamos agradecidos a Dios y al Estado que ha tenido la valentía de decidir que somos ciudadanos que tenemos derechos. Existe un contexto previo en el marco legal y mediante la intervención de varios abogados que conformaron la lucha, logramos ubicarnos dentro de la historia que cuenta este proceso. La despenalización de la homosexualidad se dio a través de un juicio. Los procesos de identidad de género de personas trans se las ha dado en juicios. El matrimonio igualitario se lo dio en juicio y el reconocimiento de la doble maternidad del caso Satya se la da a través de juicios. Lo que representa que el Estado como ejecutivo, las políticas públicas no nos están viendo, el legislativo no está haciendo reformas legales para considerar nuestras vidas y nuestras necesidades, y es por eso que nos toca recurrir una y mil veces al sistema judicial, porque es en la instancia del Estado que la podemos tener más cerca. El hecho de que le den cabida, que ya puedan celebrar un matrimonio, da primeramente apertura a que la gente tenga una mentalidad muchísimo más abierta, a que aprendan a respetar tanto la manera de pensar como la orientación sexual de cualquier persona, y muchísimo más importante es que ya las personas del mismo sexo van a tener la posibilidad de tener un blindaje jurídico. Es decir, cuando ya mantienes una unión vas a tener exactamente los mismos derechos que un matrimonio, vas a tener derecho a heredar sin pasar por tantos problemas, vas a poder acceder a seguros sin ningún tipo de explicación, porque es el vínculo matrimonial lo que te une a ti directamente con la persona, y el Estado está en la obligación de reconocer eso como una unión legal. Esa es la magia o la maravilla de un matrimonio. Es un derecho que se ha conseguido a través de una lucha para ser considerados iguales. Como abogado y activista, como te digo, para nosotros es fundamental que las personas que nos han acompañado en esta lucha puedan acceder y puedan decidir contraer en libertad matrimonio. La lucha de género es una lucha colectiva. Por ello, entrevistamos a varios activistas pertenecientes a diversos colectivos, que a pesar de no ser parte de la demanda, han evidenciado de cerca este proceso hacia el matrimonio igualitario. Temas como el matrimonio igualitario a veces encienden polémicas, porque como te dije, es un tema que lo conoce todo a nivel global, ¿no? Yo incluso te digo, cuando nosotros hablábamos de identidad de género en el 2013, cuando fue el proyecto Mi Género en la Cédula, muy poca gente entendía de lo que es, ni siquiera los mismos conservadores entendían el derecho a la identidad, y hasta cierto punto les parecía bien. Luego ya comenzaron como con este tema a satanizarlo un poco más y todo eso, entonces ya hoy día ya tal vez hay como ciertas críticas más fuertes desde sectores más conservadores. Pero yo creo que como Ecuador sí ha avanzado, tenemos ya el género opcional. La opinión consultiva se da a partir de una pregunta que hace Costa Rica sobre el cambio de nombre en las personas trans. Y de ahí es que nace la opinión consultiva, dando otras aristas como son el matrimonio civil igualitario y también el tema de la adopción. El tema del matrimonio civil igualitario sí es un logro grandísimo ante la sociedad. Es un tema que lo han logrado en este momento uniéndose a un grupo de activistas. Yo les felicito. Es algo en lo que yo no inicié, porque esto inició hace 6 años, pero me uní a ellos y me uní a la causa, porque yo creo que las personas trans en un futuro, las que nosotros acompañamos, deben tener los mismos derechos. Son varios sentimientos encontrados realmente. Los sentimientos se entrelazan ahorita porque es algo que Ecuador como país ha estado rechazando por pertenecer a un grupo de personas que somos supuestamente, entre comillas, distintos, diferentes, personas que rompemos el estereotipo heteronormativo del sistema patriarcal que nos domina. Básicamente me siento muy feliz desde el hecho mismo de que aquí en el Ecuador se haya aprobado el matrimonio igualitario. Es un avance bastante fuerte en el tema de derechos.
básicamente a nosotros nos imponían que siempre una pareja debe ser la heteronormal, hombre y mujer, y que era el sistema normal que tenías que tú buscar ese tema. Y realmente ahora ya el matrimonio igualitario abre las puertas a que la persona que quiere sentirse amada sea con la persona que realmente le ama. El contexto académico es importante para ubicarnos en los fundamentos teóricos que sostiene la comunidad LGBTIQ para luchar por la igualdad de derechos. En temas constitucionales, la posibilidad de disminuir derechos es imposible. Hay un principio básico en los derechos humanos que es la progresividad. De donde estamos, vamos hacia adelante. No podemos ir hacia atrás. Sería absolutamente inviable una consulta que desista de los derechos de un trabajador, que desista de los derechos de la igualdad de las mujeres. De igual manera, no podrías hacer una consulta que conculque derechos de las personas. Eso en términos conceptuales, constitucionales y de doctrina de derechos humanos. Es importante mencionar las luchas feministas, las luchas de las mujeres, las luchas de los colectivos LGBT, que lo que hacen es poner y visibilizar estos temas en la esfera pública para poder generar opinión pública. Yo creo que eso es importante y eso es lo que también molesta. Ahora, el segundo punto en relación a que se ha enclosetado o que se ha guardado la sexualidad en el ámbito privado es que también está muy ligado la sexualidad y lo privado al orden de lo moral. Y el orden de lo moral también esconde estas prácticas en términos de las formas o las mentalidades o las posiciones religiosas que tienen las personas en relación a este tema. Y lo que producen estos mecanismos es la naturalización de la violencia y la naturalización de las desigualdades. Entonces, esto yo creo que es algo que tenemos que seguir enfrentando y por lo cual tenemos que seguir luchando tanto en términos académicos como políticos, porque sí es importante visibilizar las desigualdades marcadas por las diferencias de género. En primer lugar, no estoy de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, a pesar que es del organismo de más alto nivel jerárquico de control de constitucionalidad. En lo que no estoy de acuerdo es en el procedimiento en que realizó la Corte Constitucional para la aprobación del matrimonio igualitario. Desde mi punto de vista, creo que lo más conveniente hubiera sido necesario una reforma constitucional para que posteriormente, con esa reforma constitucional, proceda la Corte Constitucional a interpretar la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son derechos consagrados en la Constitución de la República, ¿no es cierto? Y no solamente en la Constitución, en los diferentes tratados de protección de los derechos humanos, específicamente en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Buscamos contrastar las opiniones en contra del tema para visualizar la opinión de quienes no aprueban la decisión del matrimonio igualitario y así evidenciar la diversidad de opinión que existe sobre este proceso legal y social. Logramos rescatar opiniones en contra, pero siempre manteniéndolas dentro del margen del respeto. Debo manifestarme que debo estar en contra. Debemos hacer un análisis que Ecuador es un, por historia, hemos sido un país conservador, de tal manera que de ninguna manera podemos estar de acuerdo. Los que somos católicos sabemos que Dios creó al hombre y a la mujer para su reproducción. Vuelvo y repito, somos un país conservador. Vea, el primer rechazo fue por parte de la Iglesia. La Iglesia por ningún concepto podría haber estado de acuerdo en la unión igualitaria. Fue la novedad cuando aquí en la Alameda se casaron las dos chicas. Fue la novedad para el país. Pero, ya, vuelvo y repito, no pudimos hacer nada como pueblo. Como pueblo, nada. Porque la Corte Constitucional tiene sus normas. Y en base a aquello, sentenció. Por eso felicitaron ellas, aplaudieron y delante del país entero les vieron que se dieron un beso en la boca a las dos chicas. ¡Qué horror! Yo estoy en contra porque el matrimonio siempre ha sido de un hombre con una mujer. Entonces eso de que se casen entre hombres o se casen entre mujeres, creo que no es legal.
inclusive no es moral. La lucha que debieron pasar cada una de las parejas para conseguir el matrimonio civil igualitario se vio materializada en sus bodas, como fue el caso de Efraín Soria y Javier Benalcázar. La gente tiene derecho a vivir bien. Y eso significa que la gente se empodere, cuide su vida, luche por sus derechos. Todo es un cúmulo de emociones. No sabría explicarlo bien porque tengo alegría, pena, emoción, nostalgia. En fin, es demasiado, demasiado emotivo. Llegó el día por el cual hemos luchado. Hemos pasado muchas peripecias. Hemos recibido halagos, hemos recibido insultos, pero en este momento compensa todo eso. En este día pedimos una bendición especial por Efraín y por Javier. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Amén.